es la esfera artística, lo que es el arte de escribir, el arte de cantar, componer canciones, ¿no? A la vez hacer esculturas y escribir libros. Ese es mi noble oficio. El día de hoy se marca una diferencia del ayer al presente, porque hoy estamos presentando cuatro maneras distintas del arte, todas con la misma afinidad, y claro, estamos presentando lo que es la parte pictórica, algunas obras al óleo, otras en carbón, y las esculturas están elaboradas con hierro, barro, y también tenemos aplicación del óleo. Entonces, sobre la resina le hemos colocado el óleo para darle un toque de lo que es la parte artística. Entonces, estamos haciendo ese trabajo de la parte de esculturas con otros materiales como es la madera, el cobre y la piedra. En la piedra tenemos una obra muy bonita que he titulado El Jendro, y en madera ese tema muy bonito y muy bueno, sorprendente, que es el que tenemos en el momento acá. Bueno, la presentación en lo personal voy a interpretar unos temas musicales, poéticos. A la vez la niña me van a hacer un acompañamiento musical de un tema que compuse sobre el arte. Y ese es el preámbulo artístico en nuestro trabajo. Ese es el efecto de la vida, de mostrar nuestro empeño en el trabajo de siempre, cotidiano, en lo que siempre nos enamora y nos apasiona. Es nuestra pasión, el trabajo del arte. En esta oportunidad me siento muy contento. No estoy tan decepcionado como otras veces, que sin pensarlo dos ni tres veces venía a buscar el apoyo. Y no fue fácil. Esta vez no estoy huérfano. He contado con el apoyo del señor alcalde, Ariel Fernando. Lo conocí desde niño, cuando yo trabajaba en uno de sus talleres, de sus tíos. Allá lo conocí. Él me reconoció, de pronto me vio, dijo, ah, ya lo recuerdo. Y eso me hizo acordarme de un tema poético que titulé así, ya lo recuerdo. Ese es el mundo de la vida, ¿no? Cómo encontrarnos de niños y encontrarlos en una línea, una posición distinta. Pues felicitar a Ariel. Lo felicito porque, más que todo, por ese lugar que está ocupando, que es tan importante, que es la alcaldía, y ser uno de los personajes que tiene un peso grande sobre sus hombros, manejar lo que es la parte cultural en todo lo que es el territorio guarentino y comunero, porque estamos en San Gil, y San Gil es la ciudad turística y el epicentro cultural. Entonces, ¿la doctora Selmira me ha ayudado? La señora Selmira, por supuesto, la señora Selmira es una dama muy generosa, muy sencilla, la he conocido, y desde que la conocí vi que ella tiene ese vínculo social con la parte de la cultura. Me parece encantado. Igual que las personas que trabajan acá a su lado, todos los personajes que están a su lado acompañándolo en esta labor de la cultura, muy buena. Había hablado de 15, no les he contado, pero creo que hay más de 25 obras de arte.